Las inundaciones en el país hicieron que Mónica Gutiérrez y Jorge Rial vuelvan a protagonizar un fuerte cruce en Twitter. Esta vez la periodista le advirtió directamente al conductor de intrusos: Lucrar con el odio te va a dañar, Rial, sin mencionar a ningún colega, publicó en la red social: Inundaciones hay. Lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Digamos todo. Y este comentario hizo que la conductora del Noticiero de América tomara cartas en el asunto, no hagas viral el odio Jorge Rial. Te va a hacer mal. Lucrar con el odio te va a dañar. Pensalo, inundaciones hay. Lo que faltan son los botes transmitiendo en vivo. Digamos todo, Jorge Rial, arroba Rial Jorge, 15 de enero de 2019 Sin embargo, el periodista de espectáculos no se quedó callado y contestó, estimada Mónica Gutiérrez, nunca te nombre en mi tweet. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta, te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu sensibilidad, estimada. MoniGPS, nunca te nombre en mi tweet. Ignoraba que el monopolio de la información sobre inundaciones era tuya. Hablaba en general. Juro que la próxima vez que llueva más de la cuenta, te voy a pedir permiso para publicar mi opinión. Lamento haber dañado tu sensibilidad. https://t.co/londecncuilf.jorgereal.realjorge. 15 de enero de 2019 En noviembre pasado, los periodistas ya habían tenido un fuerte cruce en Twitter, luego de los destrozos ocasionados por los temporales en Buenos Aires. Extraño a arroba GPS recorriendo el conurbano en bote en las inundaciones. Era lindo, comentó Real, y más tarde agregó, la última inundación televisada fue la de agosto del 2015. Recuerdo los botes en Luján. Después, por suerte, las inundaciones desaparecieron. O oh, los botes. Qué sé yo, aquella vez la conductora también reaccionó y escribió está bueno que recuerdes mis coberturas. Punto. Es un reconocimiento a vos quien te paga ahora para maltratarme.